¿Qué tal, amantes del cine? Sean bienvenidos una vez más a Butaca Reservada. Desde 2018, Scarlett Johansson ha sido una de las actrices mejores pagadas en el mundo, gracias a muchas de sus apariciones en algunas franquicias muy taquilleras y otros papeles importantísimos. Dicen que la actriz ha llegado a juntar algo de 15 mil millones de dólares en todas sus películas. Puede que todavía no haya ganado un premio en la academia, pero eso no le ha impedido que sea nominada dos veces. Ah, incluso tiene un premio BAFTA. Desde el comienzo de su carrera a mediados de los 90 hasta las películas recientes que ya hemos estado viendo, hemos armado este pequeño ranking para ver cuáles son sus 5 mejores películas y las 5 que están peor que el Congreso peruano. ¡Ojo! Por esta vez, solo por esta vez, vamos a evitar películas en las que solo salió voz. O sea, ¿me películas como Her, Isla de Perros o El Libro de la Selva, por hoy están excluidos. Así que sin mucho relleno más, empecemos con esto. Malísima. El ataque de las arañas. Ok, con las películas feitas voy a ser breve para darle un espacio más grande a sus trabajos pronunciados. Si bien Johansson a menudo es conocida por papeles serios y a veces con tintes de comedia, de vez en cuando, en especial con esta que fue hecha un año antes de Lost in Translation, no evitaba algunas películas que podrían considerarse en estos días embarazosas. Egg-Legged Freaks, o como le pusimos en Latinoamérica, El Ataque de las Arañas, es una de esas. Y pues aquí interpreta a Ashley Parker, en lo que, seamos sinceros, la culpa no es de ella, sino del guión. Buenarda, Lost in Translation. Con un especial dedicado solamente para ella, Lost in Translation es para mí la película que hizo que Scarlett Johansson despegue, dándole vida a una joven casada llamada Charlotte. Atormentada con el futuro y siempre preguntándose ¿qué hago?, acompaña a su novio, que es fotógrafo, hasta Tokio para que éste pueda perseguir su carrera. Y en el hotel donde se queda, conoce al actor Bob Harris. Estos, viendo cómo no congenian con Japón y cómo tienen muchas cosas en común, crean una relación un poco rara, o cómo se les podría decir, muy poco probable. Esta comedia romántica ganadora de un Oscar cambió la percepción del público con Johansson. Aquí fue donde dejaron de verla como una estrella infantil, y desde el segundo uno ya sabíamos que estaba lista para asumir una cantidad enorme de roles. Para resumir, Perdidos en Tokio es un viaje emocionalmente único que no puedes dejar de ver. Malísima. Rogue Knight. Uno de los otros papeles más extraños que se le vio a Scarlett Johansson en 2017 fue la comedia rara Rogue Knight, dirigida por Lucía Nielo, con Scarlett Johansson al frente de un elenco mayoritariamente femenino. El intento de una historia de humor interesante estuvo ahí, pero no dio resultado. Con un presupuesto de más de 20 millones de dólares, la película recaudó algo de 47 millones respetables. Pero los que sí le dieron con palo fue la crítica cinematográfica. A ver, anda, date una vuelta. ¿Qué opinas? Buenarda, Avengers Endgame. Scarlett Johansson tuvo el salto de su vida con Iron Man 2 en 2010. Desde que fue introducida al universo cinematográfico de Marvel, ha sido siempre una de las favoritas por todos los fans. Estuvo por una larga temporada en estas películas de superhéroes e incluso aún queda una por estrenar, pero estamos seguros que en todas esas películas que hizo, el rol principal que nunca olvidarán fue el de Avengers Endgame. Natasha Romanoff se despide de la línea temporal con un tremendo acto heroico. Y aunque muchos quieren que la historia del 2021 aún continúe, en lo personal creo que dejar por ahora el universo Marvel y todo este tipo de cine le haría un gran favor a su carrera cinematográfica. No me linchen, no me linchen, es mi opinión. Malísima, The Spirit. A pesar de su interpretación más conocida, que ya la tocamos en el puesto anterior, ¿qué te puedo decir de esta? Pues que a pesar de tener un efecto neo-noir, crea algo único. Y quizá eso es lo que a muchos les molestó, porque se siente que tuvieron los ingredientes pero no supieron prepararlo. Buenarda, Under the Skin.
Antes de su estreno, cuando aún se barajeaban nombres, nadie se imaginaba que Scarlett Johansson podría interpretar una película de terror y ciencia ficción ambientada en Escocia. Su personaje es algo que así nomás no se ve en la filmografía de la actriz, ya que vemos a una mujer anónima que seduce hombres sin ninguna razón, los lleva a su casa y los asesina. Ah, y por improbable que parezca, esta fue una de las mejores películas en el 2013 por varias páginas de calificación. Johansson aquí adopta una personalidad muy tranquila y fría, algo que le permite personificar una mezcla malvada que te hace decir ¡ah, caray! Es simple, nos entrega una actuación impecable. Pésima. Home Alone 3. A pesar de que las películas de Mi Pobre Angelito, bueno, la 1 y la 2, ya se consideran como de culto en la época navideña, la franquicia se fue directito con Manuel Merino cuando crearon la tercera y cuarta película. Aquí Johansson es una niña, sí, pero estar en este filme, pues, la hace su película. Así que por su rol de Molly Pruitt, termina en la lista de las peores. Buenísima, Jojo Rabbit. La carrera de Taika Waititi ha sido un punto de atención para los cinéfilos ya de hace un buen tiempo, pero fue Jojo Rabbit, su drama pintado de comedia en 2019, la que realmente lo ayudó a ponerse en el centro. Esta película de parodia a Hitler está muy bien hecha y se maneja con demasiada precisión y cuidado. Nuestra Scarlett Johansson asume aquí el papel importantísimo de la madre, quien esconde a una niña judía en su ático. El trabajo de la actriz aquí es perfecto, eso no hay ni por qué ponerlo en debate. Además, para que quede bien marcado, Jojo Rabbit le dio una nominación al Oscar por mejor actriz de reparto. Malísima, pésima, atorrante, es muy poco. Mi hermano el cerdo. A la edad de 15 años, los padres de Johansson llevaron a su hija por muchos proyectos para ver si podían elevar su carrera cinematográfica. Por azares del destino, la actriz, que incluso ha trabajado en un cortometraje con Martin Scorsese, terminó en una porquería llamada Mi hermano el cerdo. La verdad, no le puedo dar mucho espacio a esa película porque, en fin, creo que la trama es justamente que su hermano se convierte en cerdo. Así que, en resumen, si algún día se te ocurre verla, la película ni siquiera pasa los 4 puntos de calificación en las páginas de crítica. Y ya, pues, ¿qué más te voy a decir? Búscala. La buena de buenas, la importante. Historia de un matrimonio. El trabajo que por fin le dio su nominación al Oscar por mejor actriz después de muchos trabajos dignos. Así, e incluye que ese mismo año fue nominada por Jojo Rabbit. El drama de Noah Baumbach se inspiró en las películas clásicas de divorcios para crear este golpe de Netflix. Golpe alabadísimo, por cierto, no como el tuyo, Merino con Chatuma. Johansson entrega todo en este papel, donde le da vida a una actriz que está pasando por un divorcio. Un divorcio con un tinte aún más amargo, porque aparte de trabajar con su ex esposo, tenemos que admitirlo, la pelea con Adam Driver en la sala cuando están a solas es la mejor escena en toda su carrera. Y aunque perdió las 2 nominaciones en aquella noche de los Oscars, con esto reafirmó que siempre fue más que la viuda negra. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Si ven mis ojos rojitos ahí, medio lagrimosos, que me he trabado unas cuantas cosas, perdón amigos, no he podido dormir, pero son cosas que ya seguramente no les importa. Agradecerles porque la sección de resúmenes está siendo muy bien aceptada. Y pues nada, déjanos un comentario para ver en qué otras cosas podemos cambiar o agregar. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Yelsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Piu!